máxima estrella que tiene notables valores en el cuadro americano, Jaime de la Pava, primer vallecaucano en conseguir un campeonato profesional. Jaime es estudioso, osado para plantear el juego, demostró su capacidad de liderazgo a lo largo del año y tuvo la muñeca y el pulso firmes para orientar y ayudar a todo el cuadro americano. Lo mereció, lo disputó y lo tiene ahora y está mentalizado para ser grande. La pasión de un pueblo sigue dando la vuelta olímpica. Está el rojo vivo, el Pascual Guerrero, con todo, con Barbá, con el Pato Barbá, que se convirtió en un candado Yale. Además, influyó con su buen liderazgo Gerson González, el hijo de Chile y de Welton, el amigo de Carlos Montoya. Gerson González, importante, fundamental, su fútbol, su tiro libre. Ahí te vi muy bien, Gerson, estar en sur, en esa tribuna que siempre acompaña precisamente ese extracto popular al cuadro americano. Asprilla, dinastía, al ritmo y al tono de campeón Biafara. Navarro, cada uno de ellos parte del cerrojo americano. Juan Máximo se cuajó, su experiencia la demostró. Fue vital en Oriental, la Vuelta Olímpica de la América. Su anticipo en defensa, su salida, sus centros templados, sus diagonales. Ahí lo vi muy bien, Juan. El Toro Zapata, qué jugador, qué volante central. Pero es extraordinario. Hacía relevos a derecha y a izquierda. El América de Júbilo, el América de Jaime de la Pava. Por la parte de norte del estadio Olímpico, Pascual Guerrero. Hablar también de Sandro Zuluaga, una novedad. Hablar de David Ferreira. ¡Vamos al campeón!